Sí, gracias a Dios. Después de un partido, la verdad que brillante, sobre todo del Paraguas Martínez, con una conducción bárbara y con la del finlandés Nemoumen. Ya no sé ni cómo se pronuncia, pero la verdad que jugó bárbaro, tanto en defensa como en ataque. Un acierto de Nicolás Casalanguia, bueno, y de la dirigencia que decidió dar la fragilidad de Sainsley de tener a los dos jugadores. Indudablemente fue un acierto dejarlo a los dos para que pudiera entrenar con nosotros. Y un equipo con muchísimo hambre, que entró, como todos dicen, por la ventana en los playoffs, pero guarda, yo lo veo el equipo muy fuerte defensivamente, que una cosa que le estaba fallando. Por ahí tiene todavía claroscuros en el ataque. Fue un partido intensísimo donde Quimsa jugó todo y lo pudimos doblegar.